Oh, say does that star spangled banner yet wave o'er the land of the free in the home. La semana comienza muy bien. Tenemos NBA en esta noche de lunes en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Aquí tenemos al equipo visitante y el equipo. Lawson con el balón hacia la zona exterior derecha. Falla de tres. Se han olvidado de defenderle. Cuando tira con tanta libertad no suele fallar. La canasta es buena. Empieza con uno de uno. Encontró un hueco en la defensa. Las Vegas Foul Steal. First personal foul. First team foul. Now into the lineup for Las Vegas, number 26, Quentin Nicholson. Empezarán a jugar los visitantes. Roba ese balón Nicholson. Entra y anota la bandeja a tablero. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. Le llega el balón a Marx. A la banda derecha. Holloway. No convierte desde más de 6 metros. Aquí tenemos a Pee. Este tiro lo falla. Parece que ya ha ajustado el punto de mira. Lleva uno de dos. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Ya se ha jugado algo más de minuto y medio del partido. Tira desde fuera. El tiro es bueno. Ha empezado perfecto con dos de dos en tiros de campo. Si le dejas tanto espacio para tirar, no lo va a dudar ni un instante. Prueba más de 3 metros. ¡Falla el tiro! Jean Charles. Le defiende Lawson. Jean Charles, canasta. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Le llega el balón a Marx. Le ha llegado el balón en el sitio ideal para anotar la bandeja. Es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección. Colson en el poste. Falla junto al aro. Tira el triple. La mete para abajo Jean Charles. La lanza. No pierde el tiempo al tirar y anota. Un gran pase en esta jugada. A la zona. Hace el mate en carrera. Estamos en el primer cuarto y llevamos unos 3 minutos. El balón le llega a Nicholson. La clava de 3 puntos.
Sus tiros están entrando en este primer cuarto. Sí, están muy bien en ataque y si siguen así será difícil ganarlos. Lawson encima del poste alto. No ha tardado en lanzar. Si le das tanto espacio, te hace picadillo. Y los locales tienen la posesión. 6 puntos de diferencia. ¡La mete! La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque. Después de todo, se trata de meter canastas. Y eso es precisamente lo que han hecho. Ya han transcurrido poco menos de 3 minutos y medio del primer cuarto. Le llega el balón a Marks. Le han hecho falta durante el tiro. Oportunidad de jugada de 3 puntos. Ambos equipos van a hacer cambios. Es la primera vez que acude a la línea esta noche. Y el tiro libre no entra. Estamos en el primer cuarto. Ya hemos superado los 3 minutos y medio. No se contentó con defender el tiro. También capturó el rebote. Aquí está Smith. Luce al rematar con la bandeja. El balón le llega a Nicholson. Freck. Y no entra. Termina un primer cuarto en el que hemos visto bastantes canastas. Las Vegas ganan por 4. Volveremos en un ratito. Si acaban de unirse a la retransmisión, se está disputando el segundo cuarto. Muy bien, ¿qué opináis del rendimiento del equipo local hasta el momento? Han atacado como una máquina bien engrasada. Han movido muy bien el balón y han sumado puntos de esa manera. El balón le llega a Nicholson. ¡El triple entra! Si van a defenderle así, no va a parar de anotar. Aquí tenemos a Wesley. Otra vez a Anderson. Smith. 6 segundos de posesión. El rebote será de DJ. Prueba en el poste alto. Se cuadra y la enchufa. La verdad es que están moviendo el balón de maravilla. Mucho mejor que sus adversarios. Parece que cada canasta proceda de una asistencia. Otra vez Smith. La rozó. Corren rápido. Al aro. Nicholson. Y vale la canasta. Le han hecho falta e irá a la línea de personal para sumar un punto más. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. First team foul. At the line for one. Nicholson. No perdona Nicholson con el tiro libre. Y ya se ha jugado poco más de 1 minuto del segundo cuarto. Y la falta es de Fe. Es su primera falta del partido. Al centro. Seis en el reloj de posesión. El balón le llega a Lawson. Anota de 3 puntos. Y acabamos de superar el 1.5 minutos de acción del segundo cuarto de este partido. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar 2 tiros libres. El tiro libre no entra. Ese tiro no entra. Smith en el exterior. Al exterior, a la derecha. Falla desde el exterior. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya anotado. El balón le llega a Pink.
Un triple. El rebote será de Lawson. Smith en el exterior. Finaliza con fuerza a dos manos. En este segundo cuarto ya se han disputado 2 minutos y medio. Falló. Anotó uno y ahora ha fallado otro. Lawson en el exterior. No anota desde casi 4 metros. De 3 puntos. Su primer tiro es un fallo. Comienza con 0 de 1. Ahí tenemos el bloqueo. Tira desde la corona y acierta con el tiro en suspensión. Su altura le permitió encontrar más espacio para lanzar con comodidad. Ha sabido aprovechar la ventaja de altura. Wayne, defendido por Smith. Suelta el triple. Enchufa de 3 puntos. Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. Y el segundo cuarto comenzó hace 3 minutos y medio. Vaya robo. 1-1 en este contraataque. Y entra. Sabía que con el pase picado tenía más opciones de conectar con él. De 3 puntos. No tiene éxito. Fin de la primera mitad. Las Vegas ganan por 10 puntos. Nos vemos en el tercer cuarto después del descanso. Nos alegramos de que sigan el partido con nosotros. Aún quedan 2 cuartos del tiempo reglamentario. Aquí tenemos a Jan Schaars. ¡Impresionante! Y el tiro entra. Lawson con la bola. Llega el balón a Marx y atrapa el rebote. Steel. No anota de 3. Tuvo todo el tiempo del mundo para lanzar ese tiro. Le han afanado el balón. No acierta a corto alcance. Creía poder llegar hasta el aro, pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió. Le llega el balón a Marx. Se la juega. La mete para abajo Jan Schaars. Desde más de 5 metros. Rueda por el aro y se sale. En ataque han empezado este cuarto anotando 1 de 4. Lawson en el exterior. Holloway. Tira la bomba. Ahí va el triple. No consigue anotar. Creo que esa podría haberla metido. El defensor hizo justo lo que necesitaba para impedirlo, Anthony. ¡Convierte el triple! ¡Qué gran muñeca! A pesar de su tamaño en ataque, es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. Lawson en el exterior.
suspensión desde la línea de fondo. No consigue anotar. Y tenemos a Pi. Lleva 5 puntos. Lanza un triple. No logra el objetivo. Lawson en el exterior. Al interior. Intenta acabar con la mala racha. El balón le llega a Pi. A la zona. Salen con mucha rapidez. Holloway. Tira de prisa y falla. Si consultamos las estadísticas, el total de rebotes les es ligeramente desfavorable. Si mejoran con los rebotes, les resultará mucho más fácil remontar. Canasta de tres. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. Los dos equipos van a hacer cambios. La juega Lawson. Lleva 7 puntos en el partido. Superados los 3 minutos del tercer cuarto. Las Vegas foul. Steal. Second personal foul. First team foul. Tres con el balón. Sometido a una defensa intensa. Y por fin anotan en el tercer intento. Le otorga mucha importancia a los rebotes en ambas canastas. Fuera en la banda izquierda. Steel. No acierta desde fuera. Lawson por la izquierda. Press con el balón. Tiene al defensor encima. Ha fallado dentro. Relojes de posesión y de partidos separados por menos de 6 segundos. ¡DJ! ¡Preciosa bomba! Lo sabía desde el principio. Sabía que iba a soltar la bomba. Lawson con el balón. Casi no tiene espacio. Balón desviado. Termina el tercer cuarto con una gran diferencia. Las Vegas ganan por 18. Nos tomamos un breve descanso para volver con más energía en el último y de... Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. Puedes contar con al menos un par de buenas asistencias como esta cada noche por parte de este jugador. Esta es espléndida. Y tanto, es un auténtico maestro. Tiene una gran visión de juego y la cabeza bien amueblada. Son características importantes para un base. Llegados a este cuarto con el marcador como está, no creo que la tónica cambie mucho. El balón le llega a Fred. Aquí tenemos a Nicholson. De 3 puntos. ¡No entra! Hacia la banda izquierda. Desde la línea de fondo. ¡Va a ser que no! Y aquí está DJ. Consiguen puntos rápidos en esa posesión. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. Da un paso atrás. Y el tiro entra. Cuando se le mete en la cabeza hacer un movimiento así, no hay defensor que pueda pararlo. Se están escapando en el marcador. La única duda es a cuánto ascenderá la ventaja al final. Buena selección de tiro. Está entrenando para cuando llegue el final. Sí, pues ha elegido el mejor momento posible para hacerlo. Ambos equipos harán cambios. Ya hemos superado el primer minuto de juego del último cuarto. ¡No convierte! Se están repartiendo el trabajo en ataque. Sí, todos tocan el balón y circula de maravilla. Y por eso es más difícil defenderlos. Nadie se mueve tan deprisa como el balón.
y falla la suspensión desde la línea de fondo. El balón le llega a Lawson. Acabamos de superar el minuto y medio del periodo final. ¡Clava el mini gancho! Sincroniza sus pases a la perfección. ¡Pedazo de asistencia! Tienen la posibilidad de ampliar su ventaja. Y deberían aprovecharla ahora que pueden. Al final nunca sabes lo que va a pasar. Saca a la derecha. Tira de tres. No hubo suerte para ti. Le llega el balón a Marx. Y aquí está Lawson. ¡Mete el triple! Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Estamos en el último cuarto. Ya han pasado 2 minutos y medio. Tenemos a Jan Sharp. No les entra nada. Lawson en el exterior. Tiro desde la personal. Esta tampoco entra. Jan Sharp. No tardó en lanzar, pero le faltó acierto. Lawson con el balón. Tiene al defensor en la cara. Desde 6 metros, anota a tablero. Ya solo queda mirar cómo pasa el tiempo. Sí, esta vez no habrá final emocionante. Seis en el reloj. Buen pase, buena recepción y mate bestial. El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona. Saca a la derecha. Buen tiro de ti. Otra canasta, creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. 6 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. First personal foul, second team foul. Substitution on the court. Aquí está Smith. Andersen. El tiro de 6 metros encuentra el objetivo. DJ con la bola. Wayne, defendido por Smith. Ejecuta el tiro. Y no va a entrar. Falla su primer intento de la noche. Y la victoria se quedará en casa. Al principio del partido ya se veía cuánto se alegraban de jugar en casa. Supone una gran diferencia. Se vio que no les cabía ninguna duda de que se impondrían. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de 2K Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros